uno de los máximos representantes exponentes del fútbol de General La Madrid, está a un paso de competir por el campeonato mundial en Estados Unidos el año que viene. Compartimos la nota con él. Hola Dani, buen día. Bueno, buen día a toda la audiencia. Y bueno, estamos ahí ya, ahora en enero tenemos la clasificación al mundial y bueno, estamos a un pasito de poder clasificar. Bueno, contame cómo son estos pasos que tenés que dar para llegar a Estados Unidos. Bueno, el mundial, digamos, ya se suspendió obviamente en el 20 por la pandemia, se pasó al 2023, que se va a hacer en Estados Unidos. Bueno, la Asociación Argentina de Fútbol, por mérito deportivo, denominó el Race to World, que es el clasificatorio para clasificar al mundial. Una serie de torneos a lo largo del año que te iban dando distintas llaves a Copa. Arranca en Copa de Bronce, Copa de Plata, Copa de Oro y Copa de Diamante, que hay que tratar de llegar a los 33 a la Copa de Diamante. De esos 33 van a clasificar 25 al Mundial. Yo hoy tengo un lugar en el cupo de oro, que tenemos que jugar entre sí los de oro, y van a clasificar 17, van a pasar a diamante, y bueno, y ahí tenemos que volver a jugar para clasificar, ya te digo, los primeros 25. ¿Esto cuándo va a ser? El 12, 13 y 14 de enero, en Pilar. Digo, yo sé que por ahí no lo vas a decir, pero estamos muy cerquita. Y estamos ahí, nos venimos preparando, nos hemos preparado todo el año, hemos competido a un alto nivel casi todo el año y bueno, ojalá se me dé. Bueno, ¿y sabés con quiénes te vas a enfrentar, obviamente? ¿Que ya has jugado contra ellos? Y sí, están los mejores. Hay algunos jugadores argentinos que ya están clasificados por otros, digamos, por otra llave, tanto por ahí por la región sudamericana, clasifican los tres primeros, eso ya están clasificados al Mundial. Y después, bueno, por ejemplo, el Ratón Ayala, que hoy, bueno, que salió campeón del mundo, ese ya está clasificado al Mundial por invitación. El campeón argentino Matías Perrone también ya está invitado también. Entonces hay un montón de jugadores que ya están clasificados, pero bueno, tenemos que jugar contra los mejores, obviamente. Sí, sí. Che, la eliminatoria es un torneo como se hace habitualmente, 18 hoyos, o es mano a mano? No, se juega a 18 hoyos, en realidad son a 36 hoyos eliminatorios. Se va a salir como un torneo normal de a 4 jugadores y es a bajar la cancha. Los mejores pasan y obviamente los otros no. ¿Toda esta clasificación que se va a jugar es todo en un solo día? No, arranca... Digo, ¿de una sola vez? Sí, son 4 días porque arranca, ya te digo, las llaves de bronce arrancan primero, después arranca la de plata, yo la de oro, yo arranco a jugar el tercer y cuarto día. Juego sábado 18 hoyos y domingo los otros 18 y de ahí ya saldría la clasificación. Pero se juega, sí, se juega individual a bajar la cancha. Me refería a esto, que no son varias etapas. No, ya ahí se... Viaje definimos. Exactamente, un viaje a Pilar, ahí se define la clasificación al Mundial. Che, ¿es una cancha que ya conoces? Y yo jugué un torneo internacional, un 250, hace como 4 años. No sé cómo está la cancha ahora, sé que el lugar es un lugar hermoso. Está el Hotel Hilton, por ejemplo, ahí adentro. Es un barrio privado y la cancha es hermosa. Pero hoy en día no sé cómo es la cancha, por eso voy a tratar de ir un día antes para poder practicarla. Eso te iba a consultar porque, digo, por ahí conociendo la cancha, como que te relajás en cierto motivo, en cierto aspecto, pero sabés que no. Y no, es fundamental, ya lo hemos hablado un montón de veces, practicar la cancha antes de jugarla es fundamental, además uno hace lectura de las caídas, del tipo de pasto, después te puede ir bien, te puede ir mal, pero es fundamental poder practicarla y dan la opción del día jueves de practicarla. Gracias y bueno, te deseamos éxito. Bueno, Dani y Nico, muchas gracias a ustedes y felicidades.